Estados Unidos de América y lo invito a dirigirse a la Asamblea. Presidente, secretario general, estimados delegados, a todos aquellos que se dedican a la noble misión de esta institución, me dirijo a todos ustedes, y es un honor para mí hacerlo, por primera vez como presidente de Estados Unidos. Nos reunimos en un momento donde hay mucho dolor y también muchas posibilidades. Hemos perdido muchísimo durante la destructiva pandemia que todavía ciega las vidas de muchas personas y que está amenazando nuestra existencia. 4,5 millones de personas han perdido la vida, de todos los países, todo tipo. Toda muerte nos parte el corazón. Y nuestro duelo compartido nos demuestra que nuestro futuro común reside en que reconozcamos nuestra humanidad común y que actuemos juntos. Señoras y señores, esta es la elección a la que nos enfrentamos hoy aquí, ahora que empieza un decenio que debe ser decisivo para la humanidad. Literalmente determinará este decenio nuestros futuros. Como comunidad global nos enfrentamos a muchísimas crisis, pero también hay muchas posibilidades si realmente aprovechamos esas oportunidades. Estamos trabajando juntos para salvar vidas, acabar con el COVID-19 en todas partes. Tenemos que tomar las medidas a la vez para enfrentarnos a la próxima pandemia, porque habrá una próxima pandemia. Tenemos que aprovechar todas las herramientas a nuestro alcance para hacer frente a las variantes. Además, tenemos el desafío del clima, que todos sufrimos, que está arrasando en todas partes del mundo, con eventos climáticos extremos. Las pobres sufren, el mundo está sufriendo olas de calor cada vez mayores, inundaciones, etcétera. Tenemos a la vez que mantener la dignidad humana, los derechos humanos. Y este es precisamente el motivo por el cual hace más de 7 décadas se creó esta institución. Tenemos que reforzar los pilares de esta organización. La Carta de Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora también que nos enfrentamos a nuevas tecnologías, a nuevas amenazas. ¿Vamos a permitir que se pisoteen esos principios universales en búsqueda de un poder político? Para mí es importante cómo vamos a responder a esas preguntas, si vamos a luchar por nuestro futuro común o si vamos a poner en peligro a las futuras generaciones. Estamos en un momento de inflexión en la historia y hoy aquí estoy para compartir con ustedes cómo queremos trabajar nosotros en Estados Unidos con nuestros socios y aliados para responder a esas preguntas. Mi administración está comprometida en que el futuro sea más pacífico, más próspero para todos. En vez de seguir peleando, luchando entre nosotros, hemos fijado nuestras miras en alcanzar aquello que propicie nuestro futuro común. Tenemos que abordar la crisis climática, tenemos que gestionar los cambios en la dinámica de poder, tenemos que abordar cuestiones como el comercio, las nuevas tecnologías, y tenemos que hacer frente también a la amenaza del terrorismo. Hemos acabado 20 años de conflicto en Afganistán y ahora que cerramos este periodo de guerra sin cese, nos abordamos una nueva era de diplomacia donde vamos a aprovechar nuestro poder para invertir en las vidas de las personas, para renovar y para defender la democracia, independientemente de las dificultades, independientemente de la complejidad de los problemas. El gobierno del pueblo y para el pueblo es y sigue siendo la mejor manera de ofrecer resultados a todos. Tenemos
zonas en el mundo como la zona del Índico y del Pacífico, que son muy importantes para todo el mundo, vamos en todos los ámbitos a trabajar con nuestros socios en el multilateralismo. Vamos a avanzar todos juntos hacia estos, para abordar estos desafíos comunes. Hay una verdad de este siglo en todos nuestros países. Como comunidad internacional, lo que está claro es que solamente tendremos éxito si los demás también lo tienen. Para que todos los pueblos avancen, tenemos que estar todos comprometidos con el resto del mundo. Para garantizar nuestro futuro, tenemos que trabajar con otros socios y encaminarnos a un futuro compartido. Nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestras libertades están interconectadas, y yo veo que esto es más cierto ahora que nunca. Por eso creo que tenemos que trabajar juntos como nunca lo hemos hecho antes. Una vez se dijo que tenemos que reforzar nuestras alianzas, nuestros partenariados. Tenemos que ver que es fundamental para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos. Nosotros estamos comprometidos con el artículo 5. Estamos trabajando con nuestros socios para hacer frente a las amenazas de hoy y de mañana. También hemos renovado nuestro compromiso con naciones, con la Unión Europea, que es un socio fundamental para abordar una serie de cuestiones muy importantes a las que se enfrenta el mundo hoy. También hemos reforzado nuestro partenariado con Australia, India, Japón, donde abordamos cuestiones como la salud, la tecnología, las tecnologías emergentes. También con ASEAN, con la Unión Africana, la Organización de Estados Americanos. Y nos estamos centrando en las necesidades urgentes de la gente en materia económica, sanitaria. Estamos otra vez en los foros internacionales, en particular en las Naciones Unidas. Queremos tomar medidas y hacer frente a esos desafíos comunes. Estamos de nuevo en la Organización Mundial de la Salud. Estamos trabajando con COVAX en estrecho partenariados para proporcionar vacunas que salvan vidas en todo el mundo. Nos hemos vuelto a unir al Acuerdo de París del clima, y el año que viene volveremos a tener un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Ahora que vamos a tomar medidas y que estamos de nuevo en el mundo, no solamente predicaremos con el ejemplo. No se equivoquen. Estados Unidos, a la vez, continuará defendiéndose a sí mismo y a sus aliados contra los ataques terroristas también. Pero para defender nuestros intereses nacionales vitales, tenemos que tener una misión clara y que podamos conseguir. Y siempre que sea posible, las medidas las debemos emprender conjuntamente con nuestros socios. Nuestro poder militar tiene que ser el último recurso, no el primero. No deberíamos utilizarlo como respuesta a todos los problemas que vemos en el mundo. De hecho, hoy muchos de nuestros principales problemas no se pueden resolver con la fuerza de las armas. Las balas no nos pueden defender contra el COVID-19 o sus variantes futuras. Para luchar la pandemia necesitamos utilizar la ciencia, la voluntad política. Tenemos que actuar ahora. Tenemos que dar vacunas lo antes posible, test, tratamiento, oxígeno, en todas partes del mundo. Y en aras de nuestro futuro tenemos que crear un nuevo mecanismo para financiar la seguridad sanitaria mundial. Esto es fundamental. Necesitamos un consejo que se ocupe de estas cuestiones, que esté armado para poder identificar futuras pandemias, para que podamos tomar medidas de forma inmediata. Estados Unidos ya ha puesto sobre la mesa más de 15.000 millones de dólares para esa respuesta mundial ante el COVID.
hemos distribuido más de 160 millones de dosis de la vacuna, y esto incluye 130 millones de dosis de nuestro propio suministro. Y el futuro, en el futuro queremos donar a través de COVAX 500.000 millones de dosis. Y estas vacunas ya han llegado a más de 100 países. Esta es una dosis de esperanza, como dijo una enfermera americana, me dijo a mí. Y son vacunas que se dan sin condiciones. Mañana, en la cumbre del COVID-19, anunciaré nuestros compromisos, ahora que queremos robustecer nuestra lucha contra el COVID-19, y queremos además rendir cuentas de los objetivos que nos hemos planteado. Queremos salvar vidas ahora, queremos vacunar al mundo y queremos reconstruir mejor. Esos son nuestros compromisos. Este año además nos ha traído devastación y muerte por la crisis climática. Los eventos climáticos extremos que hemos visto en todas partes del mundo los hemos vivido, y esto representa lo que ha llamado el secretario general, con mucha razón, esto es una alarma, la voz de alarma para el mundo, y vamos a alcanzar el punto de no retorno, literalmente. Para poder limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, todas las naciones tienen que ser ambiciosas y tienen que demostrar ese compromiso cuando nos reunamos en Glasgow. Y a partir de ahí tendremos que ser aún más ambiciosos en el futuro. En abril anuncié el nuevo objetivo ambicioso de Estados Unidos en el marco del Acuerdo de París: reducir los gases de efecto invernadero de Estados Unidos en un 50 o un 52% por debajo de los niveles del 2005 de aquí al 2030, ahora que queremos alcanzar una economía verde con emisiones netas cero en el 2050. Estamos trabajando con el Congreso para hacer inversiones fundamentales en la economía verde, en los vehículos verdes, por ejemplo, para avanzar hacia nuestros objetivos climáticos. Y lo mejor es que hacer estas inversiones tan ambiciosas no es solamente bueno desde el punto de vista del clima, sino que además nos permite invertir en nuestro propio futuro, en nosotros mismos. Es una oportunidad importantísima para tener puestos de trabajo con buenos sueldos en nuestros diferentes países. Y esto mejora la calidad de vida de todos nuestros pueblos. Tenemos que apoyar además a esos países y a esos pueblos que más han sufrido y que tienen menos recursos para adaptarse. En abril anuncié que duplicaríamos nuestra financiación internacional para ayudar a los países en vías de desarrollo a abordar la crisis climática. Vamos a trabajar con el Congreso para duplicar ese número. Bueno, señores, ahí tenemos parte del discurso compartido del presidente de los Estados Unidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde hoy estará el presidente dominicano. Será esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, que el presidente Luis Abinader también hablará allí. Ya lo han hecho presidentes como el de Colombia, de América Latina, también el de Perú y otros mandatarios. Ahí tienen ustedes. Bueno, hay gente que me comenta ahora mismo en la transmisión y dicen: se oye muy bonito de palabras, pero los hechos son otros. Yo creo que Estados Unidos, el trato que está dando a los migrantes haitianos en la frontera con Texas ha dejado mucho que desear. De hecho, la Casa Blanca ha dicho que se trata de imágenes horribles. Muy buenos días, gracias por estar esta mañana, una servidora Edith Febles con ustedes. Agradezco siempre la atención que nos prestan hasta a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera del país o en cualquier parte del mundo. En un momentito estaré con un profesional que yo pienso que es importante que la gente lo escuche. Él es médico, él dirige la unidad de quemados del Hospital Ney Arias Flora. Él fue el médico que recibió a la joven de Salcedo, que fue agredida con ácido del diablo y que lamentablemente falleció.
Ese no es el único caso. Los ataques con ácidos del diablo son más comunes de los que nosotros hablamos y conocemos. Entonces una pregunta es, ¿qué debe hacer la gente cuando eso pase? Hemos visto en las últimas horas consejos que no necesariamente son los adecuados. El director de la unidad de quemados del Ney Arias Lora, cuando estuve conversando con él, habíamos quedado de que estuviera en este programa para que le dijera a la gente. Además hay cantidad de tipos de quemaduras. Y esa asistencia del primer momento es un momento clave, es clave para poder evitar que se agrave la víctima y demás. Entonces, nosotros queremos hablar con él y que ustedes formulen sus preguntas. Voy a ir a la pausa de manera muy breve y estaré regresando de una vez con el director de la unidad de quemados del Hospital Ney Arias Lora, pero además Indira Vázquez se encuentra en el Palacio de Justicia de Santiago, donde hoy se conocen las medidas de coerción del caso Falcón. Hay un proceso disciplinario abierto contra la juez. Indira nos dará los detalles de cómo va ese proceso. Regresamos de una vez.